la final de la Copa de Oro nos enfrentábamos contra Estados Unidos, el máximo rival para nosotros los mexicanos. Y bueno, era un partido bastante intenso, donde la presión era máxima en todos los sentidos. Y acá la pelota, Bradley remate, gol. Bueno, empezar un partido perdiendo es un poco ya complicado. La mentalidad tiene mucho en juego en ese sentido, porque aparte de que se juega en equipo, es un juego de mucho orden también. Ejecutivas a las que se enfrentó, se está enfrentando el Checo de la Torre. ¡Buena pelota, Barrera! Tiempo yo creo que salimos con la idea de poder remontar ese marcador y yo creo que fue lo que nos ayudó a tener esa mentalidad de querer ganar ese partido. Otros equipos hubieran perdido la cabeza frente a tal presión, enviando a todos los jugadores al contraataque y dejando la defensa expuesta. La selección mexicana logró mantener la concentración y exponer lo mejor de su inteligencia colectiva. El fútbol son decisiones en muy poco tiempo y debes elegir la adecuada. Y ninguna acción se repite en fútbol. Mientras más rapidez tengas a la hora de tomar decisiones, porque al final el fútbol es toma de decisión.